Hoy quiero hablarte acerca de cómo autoliberarte de todo dolor. ¿Verdad que hay dolores que son tan profundos en nosotros, que sentimos que nos dieron un golpe tan fuerte en nuestro pecho, que inclusive sentimos que nos falta el aire? ¿Te ha pasado? Bueno, a mí sí, y no solamente una vez, sino dos, tres, muchas veces. Pero acá lo importante es que no me quiero concentrar en mí, quiero concentrarme en ti. Quiero hablarte a ti que quizá estás viviendo un momento así. Quiero decirte que en Cristo Jesús hay esperanza. Hoy quiero hablarte acerca de mi experiencia. Yo sé que no tengo toda la verdad, pero esto es algo que a mí me ha funcionado y que también le ha funcionado a aquel que se los he impartido. Son pasos simples y prácticos con los cuales tú vas a aprender a autoliberarte de todo dolor, no importa cuán grande, pequeño o regular sea ese dolor. De esta manera vas a aprender que el Espíritu Santo es tu mejor amigo y tu consolador. Jesús dijo en su palabra que a nosotros nos convenía que Él se fuera para que viniera su Santo Espíritu. Quiero que busques primeramente un lugar en el que tú sepas que nadie te va a interrumpir. Quizá ese lugar sea tu habitación, tu vehículo o quizá el baño. Pero sí quiero que te asegures que nadie te interrumpa en lo que tú vas a hacer este ejercicio poderoso. Una vez que tú ya tengas ese lugar, ¿sabes qué vas a hacer? En medio del dolor vas a adorar a Dios. Esto no es tan descabellado si lo vemos como el Espíritu Santo me lo explicó. Él me dijo que cuando nosotros no sabemos que somos sus hijos, ¿qué hace un niño cuando se cae y tiene un dolor? ¿Qué hace un niño cuando le quitan algún juguete? ¿Qué es lo que hace? Va y corre a los brazos de su papá, ¿verdad? Lo mismo nosotros vamos a hacer. ¿Cómo vamos a atraer esa presencia de Dios? Por medio de nuestra adoración. Ahí le vamos a decir a Dios cuán grande es Él y cuán grande es su amor. Cuando tú sientas que lo estás adorando en medio de tu dolor, ahí es cuando vendrá la presencia del Espíritu Santo y empezará quizá a hacerte sentir esa como electricidad en tu cuerpo, ese cosquilleo, quizá en tu pecho, en tu corazón, o a lo mejor se presentará como ese calor que sientes que inunda todo tu cuerpo. Quiero que estés atento a esto. Cuando tú te encuentres llorando, no quiero que pares tu llanto. Quiero que te asegures en ese momento que estarás llorando todas las lágrimas de dolor. Una vez que tú sientas, de hecho lo vas a sentir automáticamente, vas a sentir que ya no necesitas más llorar porque ya no hay lágrimas de dolor dentro de ti. Ahí es cuando tú vas a parar. Y cuando salgas de ese lugar y cierres esa puerta, no importa si es la puerta de tu habitación, de tu baño, de tu vehículo o de otro lugar, cuando tú cierres esa puerta, quiero que tú tengas en tu mente y en tu corazón que tu pasado quedó en donde debe de estar, en el pasado. ¿Y cuándo es que tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo estuvo llorando contigo? Va a ser muy simple. Cuando alguien más te diga, ¿y cómo vas con respecto a tu divorcio? ¿Y qué pasó con respecto a esto? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? Cuando te hagan alguna pregunta referente a ese dolor tan profundo que tú tenías, más allá de llorar, vas a empezar a decir, me encuentro bien, estoy bien. Ahora lo veo de esta manera, ya entendí por qué es que estuve pasando por todo esto. Vas a empezar a ver desde otro ángulo ese dolor que tú pasaste. Y ahí te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo estuvo llorando contigo. De esa manera es que vas a aprender a autoliberarte por medio del poder del Espíritu Santo. Si te gustó este blog y te gustaría que siga hablando más acerca de estas estrategias poderosas y gloriosas que me ha dado el Espíritu Santo, te invito a que te suscribas a nuestro canal.
Así que, de hecho, me gustaría que tú nos hicieras tus comentarios acerca de cuáles fueron tus experiencias cuando llevaste a cabo todos estos pasos para autoliberarte por medio del Espíritu Santo. Así que nos estamos viendo. Hasta pronto.